dentro de las medidas que nosotros le sugerimos y le solicitamos a los hospitales poder concretar es, dentro de los días feriados, por ejemplo, es dar atención a donantes, ya sea uno o más días, dependiendo de lo largo que es el feriado. Puntualmente, para estas fiestas patrias, estamos pidiendo que se abran por lo menos 2 días de atención durante el feriado, de tal manera de dar continuidad a la disponibilidad de plaquetas. Dado su corta duración, que tienen una duración máxima de solo 5 días, considerando que el primer día es el día de obtención y estudio, en la práctica nos quedamos con 4 días de abastecimiento de plaquetas. Cada vez que tenemos un feriado, por lo tanto, un feriado largo, es extremadamente complejo, especialmente al retorno de ese feriado, poder satisfacer las necesidades de los pacientes. Así que esa es una de las razones que nosotros motivamos a que se haga atención, por un lado, que se activen todas las redes comunicacionales en los servicios de salud, en los hospitales, llamando al público a donar, especialmente los grupos que son más necesarios o bien más escasos, o RH positivo o RH negativo, y de todos los grupos, cuando lo que queremos y estamos pensando es en obtener plaquetas de esas donaciones, estamos invitando en el fondo a donantes de todos los grupos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.